El antiguo Egipto, una gran civilización cuyos orígenes permanecen rodeados de misterio. Aquí The Rock desde Egipto. Hace mucho calor para revelar la verdadera historia del rey escorpión. No estoy en Egipto, sino en el decorado de mi nueva película, El rey escorpión, que fue uno de los primeros gobernantes de Egipto. Era un tipo poderoso, carismático e increíblemente guapo. Más o menos como yo. Pero, ¿sabían que existió un verdadero rey escorpión hace más de 5.000 años? Los arqueólogos están empezando a conocerlo. Pero por lo que ya sabemos, este fue un tipo bastante malo. Su nombre era Rey Escorpión. Tenía la tumba más grande del barrio. Y puede que incluso ayudara a inventar el lenguaje escrito. Hablamos de un hombre que pudo haber sentado las bases de una de las más grandiosas civilizaciones de la historia de la humanidad e inspiró una de las mejores películas del celuloide. Les vamos a contar la historia del verdadero rey escorpión. El verdadero rey escorpión. Primera parte. Egipto, el lugar de nacimiento de la civilización. Tierra de pirámides, momias, jeroglíficos, dioses con cabezas de animales y reyes poderosos. Los eruditos pensaban que sabían cómo había comenzado todo, pero estaban equivocados. Hoy los arqueólogos de todo el mundo viajan a los desiertos más desolados de Egipto, buscando pistas en la arena y enfrentándose a las criaturas más letales del mundo, intentando descubrir los orígenes de esta desconcertante tierra y la identidad de sus primeros faraones. Lo que están encontrando es toda una nueva dinastía y un misterioso rey desconocido. Su nombre inspiró una película de Hollywood, El Rey Escorpión. Pero las circunstancias de su vida son mucho más fascinantes que la ficción. El rey escorpión podría ser creador de la escritura, la religión, los ritos guerreros y edificios monumentales en una época que ni siquiera sabíamos que había existido. La búsqueda del verdadero rey escorpión es un viaje de 5.000 años al nacimiento de la civilización egipcia. Egipto es una tierra tan vieja que ya era antigua en la época de la Grecia clásica y el Imperio Romano. En el año cero, el del nacimiento de Jesús, la civilización egipcia ya pertenecía al pasado. El antiguo Egipto dejó de existir con su último gran faraón, la legendaria Cleopatra. Solo tenía 39 años cuando murió, pero Egipto ya tenía más de 3.000 años. Se sabe mucho del fin de la civilización egipcia, pero poco de su nacimiento. ¿Cómo empezó todo? Para encontrar los orígenes del antiguo Egipto, debemos retroceder en el tiempo hasta el 3.500 a.C. Mucho antes del tiempo registrado. Las tribus nómadas se mueven por las fértiles riberas del río Nilo. A lo largo de cientos de miles de años, sus campamentos temporales se fueron convirtiendo en pueblos y ciudades. Los asentamientos forjan alianzas y rivalidades. Al sur se encuentra un sofisticado reino, cuyo nombre deriva de su situación en el curso superior del Nilo. Su gobernante lleva la bulbosa corona blanca del Alto Egipto. En el norte, donde el delta se abre al mar Mediterráneo, se alza su menos organizado homólogo, el Reino Bajo, gobernado por quien lleva la corona roja con lengua. Egipto tal y como lo conocemos. Tierra de pirámides, esfinges, momias y faraones. Nace cuando el primer rey une los reinos alto y bajo. ¿Pero quién es el primer rey de Egipto? Irónicamente, esa pregunta ya incordiaba a los antiguos egipcios.
Para llevar la cuenta de sus gobernantes, los antiguos egipcios crearon la llamada Lista de Reyes, unos murales minuciosamente esculpidos en las paredes de los templos. Cada vez que un nuevo rey subía al trono, añadía su nombre a la lista, escribiéndolo dentro de un círculo llamado cartucho. Encima de cada nombre está el símbolo egipcio de la realeza, Horus, un halcón al que veneraban como un dios y que creían era el padre del primer rey humano de Egipto. Esta lista es una pista esencial en la búsqueda del primer soberano de Egipto. La lista de reyes era importante para los egipcios porque no tenían calendarios como los nuestros. Contaban el tiempo por el reinado de cada monarca, pero además la lista era importante porque el soberano necesitaba legitimar su reinado y si podía demostrar su ascendencia hasta el primerísimo rey Horus, aquello lo convertía en un gobernante poderoso. Tras conquistar Egipto, Alejandro Magno utiliza la lista de reyes para establecer una nueva dinastía de faraones griegos. Los reyes ptolemaicos, de los que Cleopatra es la última gobernante de importancia, legitiman su reinado como griegos, grabando sus nombres en la lista de reyes, colocándose en el linaje de los grandes faraones de Egipto. Pero los ptolemaicos también utilizan la lista como calendario, una puerta al pasado de Egipto. Por primera vez, registran la historia de Egipto en un lenguaje diferente al jeroglífico. De hecho, son los griegos quienes llaman a la escultura egipcia jeroglíficos, que significa grabados sagrados. El libro más importante sobre Egipto, escrito en griego, es la Egiptiaca, de 3 volúmenes. En el siglo II a.C., uno de los reyes ptolemaicos encargó a un sacerdote llamado Manetón que escribiera la historia de Egipto. En ella se remonta 30 dinastías hasta llegar a la fundada por un rey al que llamó Menes, el primer rey de la primera dinastía. Pero ¿hasta qué punto es fiable la lista de reyes? En la época en que Manetón escribía la suya, intentaba trazar 3.000 años de historia. Y para empeorar las cosas, solo conocemos su traducción de la lista de reyes por otros antiguos eruditos. La obra original se perdió. Con el auge de la cristiandad, en el siglo IV después de Cristo, la escritura sagrada egipcia fue prohibida como culto al diablo y pronto fue olvidada por completo. Durante más de 1.000 años, la historia del antiguo Egipto y su primer rey fueron un misterio. En 1799, mientras las tropas de Napoleón saqueaban los tesoros de Egipto, un soldado francés descubre una gran lápida, la Piedra Rosetta. Estaba escrita en 3 idiomas: griego, demótico y egipcio antiguo. El soldado supo inmediatamente que había descubierto una pista importante para descifrar el misterioso pasado de Egipto. Napoleón mandó hacer copias que fueron enviadas a eruditos de todo el mundo. Comenzó así una carrera por descifrar el código. 23 años más tarde, utilizando una de las copias, Jean-François Champollion, un lingüista francés que sabía leer griego y demótico, descifra los jeroglíficos. Asombrosamente, decodifica la escritura sin poner un pie en Egipto. Pero hacer las copias no solo llevó a descifrar el olvidado sistema de escritura, también ha originado un descubrimiento sorprendente. Durante años se pensó que la piedra Rosetta era de basalto negro, pero recientemente ha cambiado de color y se ha vuelto gris y rosa. Se debe a que cuando fue descubierta, la entintaron para hacer las copias de las inscripciones.
En los dos últimos años, al acometer trabajos de conservación, se descubrió que el negro desaparecía para revelar un trozo de piedra de granito gris y no basalto negro, como hemos creído durante 200 años. Negra o gris, la piedra Rosetta ha llevado a uno de los más importantes descubrimientos de todos los tiempos. La nueva capacidad para leer jeroglíficos abre todo un nuevo mundo al pasado. De repente, los estudiosos del siglo XIX y los buscadores de tesoros pueden leer las fuentes egipcias originales. Redescubren al rey Menes como el primer faraón de la primera dinastía. Pero pronto surge una nueva duda. En 1898, dos jóvenes egiptólogos desentierran una placa votiva que literalmente reescribe la historia egipcia. Se trata de uno de los documentos más importantes del antiguo Egipto. Es llamada Paleta de Narmer por la figura central, el rey Narmer. Pero hay un problema. Narmer no está en la lista de reyes. Sin embargo, el simbolismo de la paleta sugiere que Narmer podría haber sido el responsable de la unificación del Alto y Bajo Egipto. Esto le convertiría en el primer rey de la primera dinastía. En una cara, el rey Narmer lleva la corona emplumada del Bajo Egipto, mientras examina una fila de prisioneros decapitados. En la otra, lleva la redondeada corona del Alto Egipto y blande una maza sobre un cautivo arrodillado. Entonces, ¿fue Narmer, un rey que ni siquiera está en la lista de reyes, el primero en gobernar sobre las dos tierras? Este concepto de un verdadero unificador a principios de la primera dinastía parece más adecuado a Narmer. En base a su paleta y otros materiales encontrados, sabemos que eliminó toda oposición para un gobierno faraónico unificado de todo el país. El simbolismo de la paleta de Narmer fue suficiente para convencer a los primeros egiptólogos de que él, y no Menes, fue el fundador del Egipto faraónico. La paleta da pie a toda una serie de preguntas. ¿Está equivocada la lista de reyes? ¿Habían olvidado los egipcios que esculpieron la lista real sus propios orígenes? ¿Hay más reyes antes de la época de Narmer? Irónicamente, el objeto que podría contener las respuestas fue descubierto a la vez que la paleta, apenas a 9 metros. En él, un hombre desconocido se enfrenta a la imagen de un escorpión. Solo ahora, 100 años después de su descubrimiento, los egiptólogos han comenzado a identificar esta misteriosa figura. ¿Quién puede ser? El misterioso objeto, con la imagen de un hombre y un escorpión, es la cabeza de una gran maza ritual. La maza, o garrote de combate, es uno de los símbolos más antiguos del poder real en el antiguo Egipto. A lo largo de 3.000 años de historia, los reyes fueron representados haciendo pedazos los cráneos de sus enemigos con mazas. Las cabezas de las mazas usadas en combate tenían el tamaño aproximado de una pelota de béisbol, pero las rituales podían alcanzar el de un balón de baloncesto y pesar más de 9 kilos. La cabeza con la imagen del hombre y el escorpión es la más antigua jamás encontrada. ¿Podría ser la maza de otro rey desconocido? Solo ahora, más de un siglo después de su descubrimiento, los egiptólogos comienzan a entender su significado. La figura central de la cabeza de maza lleva la corona blanca del Alto Egipto y está participando en un acto ritual, probablemente abriendo un canal. Esta es la imagen más antigua de un rey llevando la corona blanca de Egipto. Otra primicia es la imagen del rey llevando agua a la tierra, que se convertiría en el símbolo de dar riqueza al pueblo en el Egipto faraónico.
Colgando de la falda del rey hay otro símbolo faraónico, el rabo de toro. El rabo de toro probablemente simboliza al faraón adoptando los atributos del toro, siendo fuerte, viril y poderoso. Y esta es la prueba más antigua que muestra a un faraón de ese modo. Estas características seguirían representándose a lo largo de todo el periodo faraónico. Por toda la cabeza de la maza hay aves frías colgando de postes que representan diferentes regiones del Alto Egipto. El ave fría simboliza a los pueblos conquistados. ¿Quién es esta figura sagrada que conquista el Alto Egipto? Basándonos en la iconografía, el tamaño de la figura, lo que hace, la gente que lo rodea, pero sobre todo en su corona, sin duda es un rey del Alto Egipto. Pero la clave para descubrir su identidad está en las figuras que tiene ante él, el rosetón y el escorpión, que se leen como Rey Escorpión. ¿Quién es este Rey Escorpión? ¿Por qué, después de 5.000 años, solo ahora comenzamos a saber algo de él? Al principio, algunos egiptólogos se negaban a creer que era real. Interpretaban el simbolismo como la prueba de un dios mítico. Después de todo, hay una tradición en la religión egipcia que se basa en combinar características de animales y humanos. Los dioses del antiguo Egipto frecuentemente son mostrados bien como animales o mitad humanos y mitad animales. Quizás se deba a que en el panteón egipcio todos los dioses se tomaron del mundo natural. Cualquier cosa que vieran en la naturaleza contra la que necesitaran alguna protección, que utilizaran en su propio beneficio o que necesitasen explicar, la convertían en una divinidad después de algún tiempo. Representado como mitad hombre, mitad chacal, el dios Anubis reinaba en el inframundo presidiendo el arte de la momificación. El hipopótamo hembra adopta extremidades humanas para convertirse en Tauret, la diosa de la maternidad y el parto, protectora de mujeres y niños. Sobek, el dios cocodrilo, era el protector del faraón. Como animales sagrados, los cocodrilos eran criados y venerados en los templos y a menudo momificados después de la muerte. Pero los dioses no eran las únicas figuras que adoptaban atributos del mundo animal. Los reyes también se identificaban con animales importantes. Uno de los símbolos más perdurables del antiguo Egipto, la esfinge, es un retrato del faraón con un poderoso león. A menudo en el mundo antiguo los animales eran asociados con personas porque tenían animales totémicos que eran como sus mascotas, o bien eran el símbolo del clan o de un individuo en particular. ¿Cuáles son las características de un escorpión? ¿Y por qué un dios o un rey de Egipto se identificaría con los poderes de esta criatura? Para averiguarlo, uno de los mejores expertos del mundo en insectos letales, el comandante Scott Stockwell, entomólogo del ejército de los Estados Unidos, se enfrentará a algunas de las criaturas más letales de la Tierra. Existen más de 1.500 especies de escorpión con nombres como Homicida del Sur, Emperador y Cazador de la Muerte. Fueron de los primeros seres vivos que colonizaron la Tierra. Hay fósiles de más de 420 millones de años, unos 200 millones de años antes de que apareciera el primer dinosaurio. Desde entonces, han cambiado relativamente poco. Los escorpiones que vemos hoy en día tienen más o menos el mismo aspecto que los de hace 420 millones de años. Los escorpiones pueden resistir cambios extremos de temperatura, desde los 46 grados centígrados hasta los 8 bajo cero. Sorprendentemente, incluso pueden quedar congelados en un bloque de hielo y revivir más tarde. Pueden aguantar 3 meses sin comida ni agua. Un producto químico en su piel les ayuda a retener la humedad bajo el intenso sol del desierto. Sin embargo, también tiene un extraño efecto secundario. Bajo una luz ultravioleta, el escorpión se vuelve fluorescente.
Su principal método de defensa es un aguijón que inyecta una potente mezcla de venenos a cualquier atacante potencial. De las 1.500 especies conocidas, 20 pueden matar humanos, y varias se encuentran solo en Egipto. Este es un escorpión egipcio común. Su nombre científico es Androctonus australis, que en latín significa homicida del sur. El nombre es bastante apropiado, ya que tiene una gran cantidad de veneno neurotóxico muy potente. Este habría sido un animal común con el que los egipcios se topaban diariamente. Es muy rápido, un asesino silencioso, y es fácil comprender por qué el rey escorpión se identificaba con este animal. En la antigüedad, la gente perecía a menudo por la picadura de un escorpión. Pero si sobrevivían, durante unas horas se sentían a punto de morir. El dolor inmediato es parecido a golpearse el dedo con un martillo, o quizá como clavarse un hierro candente. Es muy desagradable y muy doloroso. Como los escorpiones inyectan un veneno neurotóxico en el sistema nervioso, la víctima puede sentir dolor por todo el cuerpo. Inmediatamente se siente dolor en las articulaciones, especialmente en los codos o en las axilas si pica en la mano, o en la ingle si lo hace en el pie. Puede sentirse una especie de hormigueo en el pecho, náuseas o salivación excesiva con un vapeo incontrolado. Algo desagradable para cualquiera. Estos son síntomas de una liberación excesiva de adrenalina, hormonas y presión sanguínea, que provocan arritmia cardíaca y colapso circulatorio. Puede provocar que los pulmones se llenen de fluidos. En cualquier caso, el problema con el corazón o el encharcamiento de los pulmones puede causar la muerte, y así sucumbía la mayoría. Afortunadamente, hoy podemos llegar a un hospital y recibir un tratamiento para las picaduras de escorpión, así que no suelen verse muertes como las de antes. Pero sin duda, en la antigüedad, la picadura del escorpión era una sentencia de muerte. Su mortífero aguijón, la velocidad de su ataque y su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas son las características naturales del escorpión. Basándonos en la antigua tradición egipcia de combinar animales y hombres, el rey escorpión fácilmente podría ser un dios mitológico o un rey real. ¿Qué fue en realidad? ¿Una deidad egipcia o un hombre de carne y hueso? Una forma de demostrar que fue real es encontrar su tumba. Pero en el vasto desierto egipcio, ¿por dónde se empieza a buscar un enterramiento de hace 5.000 años que quizá ni siquiera exista? La actual Abidos. Situado a 480 kilómetros al sur del Cairo, la mayoría de turistas nunca esperarían que este remoto pueblo fuese una vez la ciudad más importante del antiguo Egipto. Aún hoy, en las afueras del pueblo, varios equipos internacionales trabajan para desenterrar pruebas de los primeros gobernantes de Egipto. Entre ellos se encuentra el del Instituto Arqueológico Alemán, dirigido por Gunther Dreyer. Millones de fragmentos. Estos fragmentos son los restos de vasijas de ofrendas de peregrinos que llegaron hasta aquí para adorar a Osiris, el dios de los muertos. Y estos fragmentos le han dado a Abidos su nombre moderno, Umm el Kaab, madre de las vasijas. Limitado por un lado por las tranquilas aguas del río Nilo y por el otro por los imponentes riscos del desierto, Abidos, la necrópolis egipcia, una ciudad de los muertos, parece ser poco más que una ruina cubierta por la arena del implacable Sáhara. Pero fue una vez una fértil vega. Y hoy los egiptólogos descubren rastros de ocupación humana que se remontan a más de 4.000 años antes de Cristo. Abidos era antigua incluso para los primeros egipcios.
Ya en el 2000 a.C., lejanos antepasados de estos trabajadores llevaban a cabo algunas de las primeras excavaciones arqueológicas de la historia. Igual que hoy, los antiguos egipcios tamizaron la arena en busca de pruebas de los reyes fundadores y los restos de dioses ancestrales. Abidos fue una vez el lugar más sagrado de todo Egipto, porque los egipcios pensaban que el dios de los muertos, Osiris, también fue enterrado aquí. Según la mitología, fue un antiguo rey de Egipto, por lo que era bastante natural suponer que había sido sepultado aquí. Y acometieron excavaciones a gran escala para encontrar su tumba. Pensaron que la habían encontrado y situaron aquí un lugar de culto. Todo egipcio devoto intentaba venir para hacer una ofrenda a Osiris. Y aquí podemos ver los restos de todas esas ofrendas, millones de fragmentos de vasijas. Más de 4.000 años de vasijas rotas. Vasijas hasta donde alcanza la vista. Cada fragmento representa una ofrenda de buen vino o aceite importado, traído por gente corriente que buscaba una vida segura después de la muerte. Las vasijas rotas descansan sobre los restos de un elaborado conjunto de templos, reclamados hace mucho tiempo por las arenas del desierto. Sin embargo, un monumento principal se alza sobre el desolado paisaje. Un templo dedicado a Osiris, el dios del inframundo y padre del primer rey mitológico de Egipto, Horus, el halcón. El templo de Osiris se compone de más de una docena de santuarios y altares. Los murales, algunos de los mejores de todo Egipto, celebran la relación de los reyes terrenales con los fundadores mitológicos. Cuanto más se adentra en el templo, más sagrada es la historia. En lo más profundo, hay un mural que representa una de las leyendas más sacrosantas de la religión egipcia. Una historia que nos da una pista importante para descubrir a los primeros reyes. Aquí, en el santuario interior del templo, se encuentra el mito de Osiris e Isis y su hijo, Horus. Hace mucho tiempo, en la Edad Dorada, cuando los dioses gobernaban Egipto, reinaba el dios Osiris, que estaba casado con su hermana Isis. Osiris era un rey bueno y justo, y todo el mundo le amaba, salvo su hermano Set, que cada vez sentía más celos de Osiris y su popularidad. Él quería gobernar Egipto, así que tramó un plan para ocupar su lugar. Ordenó que le hicieran un arca decorada con piedras semipreciosas del tamaño exacto de Osiris. Entonces, Set dio un gran banquete e invitó a todo el mundo. En su transcurso, cuando todo el mundo estaba muy alegre, Set dijo que quería que probaran el arca. Quien cupiera se quedaría con ella, algo parecido al cuento de Cenicienta. Mucha gente lo intentó y nadie cupo, hasta que finalmente entró Osiris, que por supuesto cabía perfectamente. En ese momento Set y sus secuaces cerraron la tapa del arca y arrojaron el cuerpo de Osiris al Nilo. Isis sufría tanto que decidió hacer algo. Recorrió todo Egipto y reunió los pedazos de Osiris. Tuvo mucho éxito, pero perdió un órgano vital. Al tener tantos conocimientos de magia, pudo crearlo de barro y así reanimar a Osiris, que enseguida revivió. Entonces, ella misma se convirtió en un milano real y copuló con Osiris para más tarde dar a luz a Horus, que acabó convirtiéndose en el faraón de Egipto. Son Horus y su padre Osiris, los fundadores mitológicos de Egipto, quienes dan a Abidos su significado sagrado. Asombrosamente, la búsqueda de tesoros y dioses mitológicos al final llevó a los arqueólogos al descubrimiento de los primeros reyes reales de Egipto.
Una de las primeras excavaciones en Abidos tuvo lugar en 1895. Cavaron en 160 tumbas en 4 días. Afirmaron haber encontrado la verdadera tumba de Osiris. Mostraron una calavera que aseguraron era del dios y se marcharon. Más tarde, un inglés, Sir Flinders Petrie, llegó al lugar. Aunque rechazaba la idea de que Osiris hubiera sido enterrado aquí, sospechaba que Abidos pudiera contener las tumbas de los primeros reyes de Egipto. Pero, ¿cómo demostrarlo? Petrie pensó que la abundancia de fragmentos de vasija podría dar una pista. Petrie utilizó los diferentes tipos de alfarería que se usaban en el Egipto prehistórico como una herramienta para crear una cronología relativa de este periodo, del que no existe constancia escrita. Observando cómo aparecían estos diferentes tipos de vasijas en los grupos de tumbas que excavaba, fue capaz de establecer una secuencia del desarrollo en alfarería, que posteriormente dividió en 49 etapas numeradas. Petrie fue el primer egiptólogo que asoció las pruebas materiales, la alfarería de las tumbas y las propias tumbas a la lista de reyes. Comparando su cronología de cerámica con la lista de reyes del antiguo Egipto, Petrie confirmó que estos eran los sepulcros de los reyes de la primera dinastía. Lo situó en las últimas etapas de su línea cronológica, de la 31 a la 49. Sospechaba que en alguna parte de Abidos podían encontrarse las tumbas de reyes incluso anteriores a los de la lista. Petrie era un hombre inteligente. Se dio cuenta de que probablemente serían futuras investigaciones en la prehistoria egipcia. Así que dejó las etapas del 1 al 30 en blanco para posteriores estudios que nos revelarían datos sobre periodos anteriores de la prehistoria de Egipto. Aquí, en una zona de Abidos, previamente pasada por alto, Gunther Dreyer recoge literalmente los pedazos de donde Petrie los dejó. Busca esas primeras tumbas de reyes anteriores a la primera dinastía, las tumbas de la dinastía cero. Esta es la parte más antigua de la necrópolis real de Abidos. Se obtuvo muy poco de las primeras excavaciones. Observamos que hay muchos fragmentos en esta zona, como este, y decidimos volver a investigarla. Mientras examinan el paisaje lleno de fragmentos de vasijas, descubren depresiones en el suelo que a menudo indican la existencia de tumbas subterráneas. Basándose en el número de tumbas y sus tamaños, el equipo anticipa un descubrimiento significativo. Pero, ¿dónde comenzar a excavar? Empezamos por aquí y nos encontramos con una tumba muy grande que no era mencionada en los viejos informes. Comienzan a cavar. Y pronto, justo bajo el nivel del desierto, el equipo descubre la primera pared de ladrillos de barro. A medida que se retira la arena, pueden ver que la pared forma parte de una enorme cámara subterránea. Desentierran más ladrillos, más paredes y más cámaras, hasta un total de 12. Esta no es una tumba ordinaria. Es la tumba predinástica más grande encontrada. De hecho, es comparable en tamaño a algunas de las de los reyes de la primera dinastía. Entonces, ¿de quién es? Por desgracia, probablemente en la antigüedad, la tumba había sido saqueada. Falta la momia. Los pocos objetos que quedan son llevados al centro de operaciones de la misión alemana en Abidos, donde Dreyer y su equipo examinan las pruebas.
La cámara grande contenía vestigios de un santuario de madera y estaba conectada a las demás por medio de pequeñas rendijas a modo de puertas. Pensamos que este grupo de 9 cámaras era la representación de un palacio. Algunas todavía estaban llenas de alfarería. Había un tipo especialmente interesante porque no era egipcio, sino importado. Alfarería traída de Palestina. Jarras de vino, cientos de ellas. Estas jarras de Palestina indican que las rutas de comercio internacional ya existían. Cientos de vasijas importadas deben significar que la tumba pertenece a alguien de gran riqueza y poder. Encontramos unos objetos de marfil como este. O este. Uniendo las piezas, forman un juego de mesa. Obviamente, temían que la vida después de la muerte fuese algo aburrida y estaban equipados con juegos. Uno de los objetos de marfil, de un juego parecido a los dados, es exactamente igual a uno encontrado en la tumba del rey Tut, enterrado 2000 años más tarde. Dreyer sospecha que, de hecho, esta es la tumba de un rey desconocido de Egipto. Finalmente, encuentra el símbolo definitivo del poder real. Dentro de la cámara grande encontramos en la esquina un cetro de marfil que nos indica que sin duda esta era una tumba real. El cetro, con forma de un bastón de pastor, se convertirá en un símbolo de poder faraónico durante los siguientes 3.000 años. Mediante la prueba del carbono 14, Dreyer determina que este es el cetro intacto más antiguo jamás encontrado en Egipto. Con el antiguo cetro en mano, Dreyer cree haber descubierto a un rey anterior al tiempo de los reyes. ¿Cuál es su nombre? Descubrimos muchos fragmentos de alfarería, algunos completos, con inscripciones en tinta. Y los más importantes son aquellos en los que aparece la imagen de un escorpión. A partir de estas inscripciones, pudimos concluir que esta tumba perteneció a un gobernante con el nombre de Escorpión. Es real. Hay un rey escorpión. Ningún dios mitológico tiene una tumba terrenal. El descubrimiento de la tumba del rey escorpión es una prueba irrefutable de que él gobernó el Alto Egipto como rey hace más de 5.000 años. Pero fue rey antes de la época de los reyes, y su descubrimiento da lugar a toda una nueva dinastía, la Dinastía Cero. ¿Quién es el rey escorpión? ¿Qué papel desempeña en el nacimiento del antiguo Egipto, una de las más grandiosas civilizaciones que el mundo ha conocido? Las características de la tumba del rey escorpión sientan las bases para los enterramientos de todos los faraones durante el resto de la historia egipcia. Escorpión fue el que inició lo que se convirtió en una práctica dinástica. Y en su enterramiento, que tiene más de 5.000 años, incluyó una reproducción de su propio palacio. Así creaba una casa para su alma que sería eterna. Aunque simple en estructura, es fácil ver cómo, por primera vez, la tumba del rey escorpión crea un plan arquitectónico para alcanzar la otra vida. Imita el palacio en el que vivía para acoger su cuerpo tras la muerte. Acabada, la tumba es cubierta con arena con forma del montículo primigenio del que, según la religión egipcia, fue creado el mundo. Además de su significado espiritual, la tumba también fue diseñada para proporcionar al rey todos los bienes materiales que necesitaría en la otra vida.
Escorpión, probablemente un rey muy importante según el tamaño de su tumba, fue enterrado con gran solemnidad, rodeado de muchos objetos funerarios. Por supuesto, hoy quedan muy pocos porque fueron robados en la antigüedad. Damos por supuesto que la mayoría de los faraones tenían comida, bebida, jarras con aceites y ungüentos, y mucho oro y piedras semipreciosas. El único rey del que tenemos una idea aproximada de lo que tenía en su enterramiento fue Tutankamón. Su tumba no había sido saqueada, así que nos hacemos una idea de la riqueza, del gran número de objetos y oro depositados junto a un faraón. Cada generación de reyes llevará más allá el concepto y el diseño básico del rey escorpión. Y a lo largo de los siglos, los enterramientos reales evolucionarán hasta las pirámides. Durante 500 años se inhuma en Abidos a los sucesores del rey escorpión. Y el equipo de Gunther Dreyer está abriendo todas las tumbas una por una. Este enterramiento ha sido excavado totalmente y parcialmente restaurado. Hay una escalera que baja hasta la cámara mortuoria. Ahora está cubierta de arena. Es la tumba más elaborada de la primera dinastía, la tumba del rey Den. Aunque la tumba del rey Den fue construida 300 años después de la muerte de la del rey escorpión, comparte la misma estructura básica. Un gran foso cuadrado cavado en el suelo, rodeado de muros de ladrillos de barro. Aquí había otra puerta cerrando la entrada. Y ahora pasamos a la cámara mortuoria. La cámara estuvo solada con grandes losas de granito rojo y negro. En el centro había un enorme santuario de madera que ocupaba casi toda la cámara. Alrededor había ofrendas parecidas a las encontradas en la tumba del rey escorpión. En principio, esta cámara mortuoria es igual a la de escorpión. Un gran foso revestido de ladrillo. Pero aquí tiene un espesor de 4 metros. El techo se construyó con grandes vigas de madera de cedro, probablemente importadas del Líbano. Por encima del techo, como en la tumba de escorpión, había un montículo de arena representando al montículo primigenio. Pero este estaba recubierto de ladrillos de barro, creando una plataforma larga y baja con forma de banco, conocido como mastaba, la palabra árabe para banco. 500 años después de Escorpión, el faraón de la segunda dinastía, Kasekemui, construiría la más grande y última tumba de Abidos. Pero Kasekemui añade una importante innovación al montículo de Escorpión. Construye una mastaba en piedra. En principio, es lo mismo. Un foso revestido de ladrillo. Pero aquí, por primera vez, la cámara mortuoria real está construida entera en piedra. Kasekemui agrega algo más que simplemente tamaño y piedra a la arquitectura de escorpión para la otra vida. Un componente completamente nuevo. A menos de un kilómetro de su tumba, hay otra estructura monumental funeraria construida por Kasekemui. Cuando los egiptólogos la descubrieron, no estaban seguros de qué era. Algunos pensaron que era una fortaleza. Otros que podría ser el almacén construido por José, según la Biblia. Posteriores investigaciones demostraron que este enorme recinto funerario pretendía ser la casa de la eternidad de Kasekemui. Está construida con ladrillos de barro similares a los utilizados en la tumba del rey escorpión. De hecho, hoy se sigue utilizando la misma fórmula. Se mezcla tierra, paja y agua. Se le da forma. Y se seca al sol. Los trabajadores de Kasekemui hicieron millones de ladrillos de barro y los transportaron a 1.5 kilómetros para construir las paredes del recinto de 10 metros de altura y 5 de grosor. Hoy, el recinto funerario de Kasekemui es la estructura de ladrillo de barro más grande del mundo. Ciertamente,
El monumento causa honda impresión al hombre que, literalmente, añade el siguiente paso a la arquitectura para la otra vida del rey escorpión. Imhotep, el arquitecto de la primera pirámide de Egipto. Imhotep diseña para su faraón un complejo mortuorio que combina el cercado funerario de Kasekemui con la mastaba. Pero Imhotep da dos pasos más. En lugar de muros de ladrillo de barro, utiliza piedra. Y en lugar de construir una sola mastaba, las apila. Quiero que todo el mundo mire esta piedra y piense en ella. Esta es la primera piedra utilizada en cualquier construcción de la historia. Esta es la pirámide escalonada. La pirámide escalonada cambia la imagen de Egipto para siempre. Ayudados por 5.000 años de erosión, los arqueólogos han descubierto cómo evoluciona la pirámide escalonada desde la sencilla tumba del rey escorpión. Imhotep comienza con el simple banco o mastaba. Luego le da un acabado de caliza blanca, quizá porque originalmente nunca pensó en construir algo más alto. Pero entonces decide apilar una mastaba de piedra sobre otra hasta alcanzar 6 niveles. Una vez completada, la pirámide escalonada se convierte en el edificio más grande del mundo. En el corazón de esta colosal estructura está la misma creencia que inspiró la tumba del rey escorpión. A lo largo de esta evolución, las construcciones, desde la mastaba de Abidos hasta las grandes pirámides de Giza, han estado destinadas al enterramiento de los reyes para la otra vida. En 100 años, la pirámide escalonada evolucionará hasta la verdadera pirámide. Y durante los siguientes 1.000 años, los faraones construirán pirámides para asegurar su viaje a la otra vida. La construcción de las pirámides alcanza su punto álgido en Giza, casi 2.500 años antes de Cristo. Con una altura de 152 metros y unos 240 metros de ancho, la Gran Pirámide de Keops es la estructura de piedra más grande del mundo y debe su propia existencia a la sencilla tumba de ladrillos de barro del rey escorpión. Pero la arquitectura del rey escorpión para la otra vida no fue su única contribución a la grandeza de Egipto. Un descubrimiento en el suelo de su cámara mortuoria podría ser aún más monumental que las grandiosas pirámides. El verdadero rey escorpión. Segunda parte. Lo que Gunther Dreyer y su equipo encontraron en el suelo de la tumba del rey escorpión cabe perfectamente en una caja de zapatos. Aunque pequeño en tamaño, su significado es monumental. Lo que encontraron son etiquetas de hueso y marfil del tamaño de sellos postales, 160 en total. Cada una de las etiquetas del rey escorpión está grabada con sencillos dibujos: árboles, pájaros, serpientes y elefantes. A primera vista, los grabados parecen dibujos primitivos, parecidos a los encontrados en cuevas y alfarería prehistóricas. En las pinturas rupestres, una imagen es lo que es. Un pájaro significa pájaro. Pero las etiquetas del rey escorpión quizás signifiquen algo más. La primera pista que Dreyer advirtió es que muchas de ellas contenían más de una imagen. Una intrigante complejidad para unos grabados tan primitivos. This, for example,
Esto, por ejemplo, muestra a un elefante en las montañas y un árbol. Esta muestra un árbol y un animal parecido a un perro o un chacal. Primero, Dreyer trató de interpretar las etiquetas como grupos de dibujos, pero no les encontró sentido. Entonces se preguntó, ¿y si estos grabados no son simplemente dibujos, sino más bien símbolos? Si así fuera, las etiquetas del rey escorpión serían la escritura más antigua del mundo. A primera vista, no sabíamos para qué fueron hechas, pero algunos de los signos nos recordaban a los jeroglíficos. Los estudiamos con más cuidado, intentando averiguar si se trataba de escritura o no. Dreyer comenzó su investigación fechando las etiquetas mediante el proceso del carbono 14. Pero los resultados no fueron los que esperaba. Las etiquetas del rey escorpión databan en torno al 3250 a.C., más de 200 años antes del nacimiento estimado de la escritura. Se cree que surgió alrededor del 3000 a.C. en Mesopotamia, en el actual Irak. Conocida como cuneiforme, esta caligrafía con forma de cuña fue creada presionando varillas o cañas en arcilla fresca. Las pruebas sugieren que el alfabeto cuneiforme evolucionó a partir de un sencillo sistema de numeración. Los estudiosos han creído durante mucho tiempo que los mesopotámicos introdujeron su sistema de escritura en Egipto a través del comercio. Así, a principios de la primera dinastía, alrededor del 3000 a.C., los egipcios transformaron la escritura mesopotámica en jeroglíficos. Pero si las sospechas de Dreyer sobre las etiquetas del rey escorpión son correctas, desmiente completamente la teoría actualizada aceptada sobre los orígenes de la escritura. Significaría que la escritura egipcia se creó de forma independiente de la de Mesopotamia. El descubrimiento implicaría que esa escritura, quizá el invento más importante del mundo, se originó antes en Egipto. Pero, ¿cómo probarlo? Para considerarlo un verdadero sistema de escritura, cada dibujo debe significar más de lo que representa. Una serpiente debe ser más que una serpiente. Debe representar un valor fonético. En otras palabras, una serpiente debe representar una letra del alfabeto. Usando jeroglíficos egipcios como guía, Dreyer intenta leer las etiquetas de escorpión fonéticamente. Esta muestra a un elefante en las montañas. Si empleamos el valor fonético de jeroglíficos similares, el elefante se leería como Ab y las montañas como Yu. Juntos serían Ab-Yu, que es el nombre de Abidos. Así, estos grabados pueden leerse como una temprana escritura jeroglífica. Tal y como Dreyer había esperado, el elefante y las montañas funcionan como letras del alfabeto. Juntas, forman sílabas para deletrear el nombre de la antigua ciudad de Abidos. Pero, ¿funcionará con otras etiquetas? Seguimos probando y aquí tenemos una etiqueta en la que aparece una serpiente sobre montañas. En la escritura jeroglífica, el valor fonético de la serpiente es ya. Las montañas, como hemos visto antes, se leen como yu. Al lado hay un signo que nos recuerda al que significa noche. Un horizonte con un rayo. Su valor fonético sería garech. Así que podemos leer yu garech, montañas de la oscuridad. Dreyer se dio cuenta de que el signo para montañas, yu, aparece en varias etiquetas.
Hay otras en las que aparece el mismo grupo, formado por una serpiente encima de las montañas. Pero al lado no está el signo para oscuridad, sino un pájaro. El valor fonético de este pájaro es Yah, que significa luz del sol, por lo que en conjunto se leerían montañas de la luz del sol. Montañas de la oscuridad y montañas de la luz, eso es lo que significan fonéticamente. ¿Pero qué significa? Dreyer solo tuvo que observar el paisaje alrededor de la excavación para averiguarlo. En el Alto Egipto, el sol sale por el este, sobre las montañas. Y se pone por el oeste, sobre las montañas, otras ellas. Las etiquetas se refieren a las montañas del este y del oeste, dos regiones distintas del Alto Egipto. Dreyer está seguro de estar leyendo las escrituras más antiguas del mundo. Estas etiquetas solo pueden ser entendidas como escritura fonética. Como símbolos, estos signos no tendrían ningún sentido. Leyendo las etiquetas del Rey Escorpión, Gunther Dreyer reescribe literalmente la historia. Estas demuestran que los jeroglíficos egipcios eran un sistema de escritura completo anterior al cuneiforme mesopotámico. Pero hay otro aspecto intrigante sobre el nacimiento de la escritura en Egipto. La falta de pruebas de un sistema de escritura anterior, más primitivo, sugiere que no fue una evolución. Ya que la escritura aparece repentinamente en la época del Rey Escorpión, fue quizá una invención por encargo. El rey de la época se dio cuenta de que necesitaba un sistema de escritura para los tributos y otras materias. Ordenó a sus cortesanos que lo crearan y así lo hicieron. No se trata de un desarrollo lento. Prácticamente fue inventado de la noche a la mañana. Quizás sea prematuro decir que fue el rey Escorpión quien ordenó la invención de la escritura. Pero las etiquetas de su tumba demuestran claramente que entendió la necesidad de escribir y tuvo el poder para hacerlo. La escritura es una invención muy importante porque transmite información. Escribir es una manera de informar sobre los acontecimientos. Se trata de un desarrollo tardío, pero supone el paso de la prehistoria a la historia. ¿Tendría la historia en mente el Rey Escorpión si de hecho fue él quien ordenó la invención de la escritura? Quizás no lo sabremos nunca, pero la lectura de las etiquetas y su contexto arqueológico facilitan una pista de su utilización. Dreyer encontró las etiquetas en el suelo de la tumba y debido a que muchas de ellas tienen pequeños agujeros, cree que estaban fijadas a cajas de madera, piezas de lino y jarras de aceite entregadas como pago al rey por las ciudades que gobernaba. Las etiquetas son básicamente recibos de impuestos pagados. ¿Qué es lo más importante de gobernar? Cobrar impuestos. Uno tiene que controlar quién ha pagado, quién ha enviado qué. Con pequeñas cantidades es fácil, pero cuando la cifra es mayor, la cosa se complica. Tuvieron que inventar y desarrollar un sistema para guardar información, y ese fue la escritura. En las manos del Rey Escorpión, la escritura se convierte en una herramienta para acumular riqueza y poder. Pero con esa riqueza y poder vienen las rivalidades. Y el rey debe utilizar al ejército para proteger su reino y sentar las bases para la unificación de todo Egipto. ¿Cómo conquistó el Rey Escorpión el Alto Egipto? La respuesta reside a lo largo del curso natural del Nilo, en una zona donde el río gira bruscamente al este para sortear el desierto occidental.
llamado Kena. Este territorio fue un importante centro de actividad en el mundo antiguo. El egiptólogo John Darnell, de la Universidad de Yale, ha estado explorando la zona durante más de una década. Hoy muestra un descubrimiento que puede desvelar los misterios de la subida al poder del rey Escorpión y ser el documento histórico más antiguo de Egipto y probablemente del mundo. En una de las principales rutas antiguas de comunicación de Kena con el desierto occidental, en una posición bastante estratégica, un paso entre Abidos al norte y Hierakónpolis al sur, hicimos un descubrimiento bastante importante en un lugar al que llamamos Jebel Yauti, una inscripción protodinástica que llamamos el retablo de Escorpión. Mientras John Darnell descifra las inscripciones en Yale, su esposa, Deborah Darnell, pasa gran parte del año en el campo, explorando antiguas rutas y reuniendo nuevas pruebas. Darnell practica lo que ella llama arqueología de guerrilla, protegiendo el lugar de vándalos y ladrones, así como de la arena, el viento y la erosión, los enemigos naturales de su frágil descubrimiento. Hoy regresa para buscar más información del retablo de Escorpión. Alguien ha grabado su nombre sobre la inscripción. Ni siquiera son ladrones. Solo han puesto sus nombres en el mejor sitio, que es donde Horus Escorpión escribió el suyo. No sabían que se trata de un lugar antiguo. Simplemente escribieron sus nombres como ha hecho todo el mundo durante 5.000 años. Los Darnell toman muchas precauciones para proteger el emplazamiento y para preservar su descubrimiento lo han fotografiado y dibujado al completo. Una inspección más minuciosa revela la extensión de la pintada. Esta parte no ha sido tocada. Veamos. Las inscripciones antiguas están grabadas tan profundamente que en realidad no hemos perdido tanto. Pero era tan bonita. Aquí está la parte más importante, que está bastante bien iluminada. Y aquí está el halcón, Horus, sobre el escorpión. Incluso a la luz del sol, los grabados de 5.000 años de antigüedad son difíciles de ver. Pero los adiestrados ojos de los Darnell pueden reconocer los débiles contornos en la parte inferior de la escena. La figura parece ser un primitivo escorpión, sobre la que hay un rudimentario grabado de un halcón. ¿Se refiere esta inscripción al rey escorpión? Si es así, nunca se había encontrado algo parecido. El retablo detalla un acontecimiento histórico específico y está dispuesto de una forma interesante. Primero tenemos un halcón con un cuerpo más bien triangular sobre un escorpión. Esto es muy importante. Parece ser la primera vez que se utiliza el nombre del dios Horus como título real. Parece decirnos que el autor de estos acontecimientos es un hombre llamado Escorpión, u Horus Escorpión, exactamente. El nombre de Horus, como el término romano César, es otra palabra para designar al rey. El título identifica a Escorpión con Horus el halcón, el dios de la realeza egipcia. Los soberanos posteriores tendrían hasta 5 nombres reales que simbolizaban sus muchos poderes. Pero el nombre de Horus seguirá siendo utilizado por todos los monarcas en los siguientes 3.000 años. Notablemente, el rey Escorpión es el primero en la historia egipcia que usa el título de Horus.
Trabajando en la inscripción, Darnell busca más pistas sobre el rey escorpión. Participa en una procesión. Lo sabemos porque hay un emblema aquí que indica que se trata de una procesión religiosa. Aparece un hombre vestido con una prenda envolvente, quien probablemente es una especie de oficiante con un largo bastón. Esta misma figura religiosa, una especie de sacerdote, puede ser encontrada en muchos objetos importantes de la historia del Antiguo Egipto, incluyendo la paleta de Narmer. Siguiendo al sacerdote, hay otra escena familiar. Es seguido por dos grupos independientes, que son casi tan importantes como su primer uso del título de Horus. Porque lo que vemos es a un prisionero atado con el pelo alborotado detrás de él, maniatado como un pájaro, sujeto por una cuerda que sostiene esta gran figura de aquí, en el extremo izquierdo del retablo. Este hombre sostiene con la otra mano lo que parece ser una maza. Una maza con cabeza de pera, que blande sobre la cabeza del prisionero atado. El cautivo parece ser identificado. Detrás de él hay una cabeza de toro sobre una especie de poste, como si su nombre o emblema totémico fuera cabeza de toro en una vara. Darnell piensa que cabeza de toro en una vara podría ser el nombre del rey de Nakada, una antigua ciudad rival situada en el Nilo entre Hieracómpolis y Abidos. ¿Y quién es el conquistador del rey de Nakada? El hombre que lo controla y que, por consiguiente, protagoniza la escena, no es otro que el gobernante, blandiendo su maza con la que despacha a los enemigos. Horus Escorpión. Aunque de naturaleza primitiva, el grabado muestra una imagen de poder muy importante. El rey esgrimiendo la maza sobre un cautivo. Destinada a convertirse en prototipo para reyes posteriores, la misma escena aparecerá en objetos y paredes de templos durante el resto de la historia egipcia. Pero la imagen del retablo de Escorpión es la escena de violencia más antigua que puede ser asociada a un acontecimiento histórico específico. El significado es claro. Todo el acontecimiento recibe un sello protojeroglífico, una cigüeña con una cría de serpiente bajo el pico, que significa victoria. El retablo de Escorpión, aunque primitivo, podría ser la inspiración para la paleta de Narmer, esculpida 200 años después. Sus temas principales son idénticos. El rey vencedor golpea la cabeza de su rival y lo celebra con una procesión de victoria. La mayoría de los egiptólogos creen que la escena de la paleta de Narmer representa un acontecimiento histórico real. ¿Podría suceder lo mismo con el retablo de Escorpión? Aquí tenemos un acontecimiento histórico real que simboliza la victoria de Horus Escorpión sobre el ejército de Nakada. Y esta misma victoria, junto con la subsiguiente procesión de vuelta a Abidos, parece haber ocurrido aquí mismo, en Jebel Yauti. Si Darnell está en lo cierto, el cuadro de Escorpión podría ser el primer documento histórico conocido de suma importancia. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que estos acontecimientos ocurrieron realmente? La geografía de Jebel Yauti nos da algunas pistas, y el lugar donde pudo haber nacido el rey escorpión proporciona otras. Jebel Yauti, el lugar donde el rey escorpión grabó su retablo de victoria, está situado a medio camino entre Abidos, que queda al norte, e Hieracómpolis, al sur. Pero Jebel Yauti está más cerca de un tercer centro principal del Alto Egipto, Nakada.
Aquí, en Naqada, convergen las más importantes rutas comerciales. Quien las controle, tutela la riqueza del Alto Egipto. Existen pruebas de que Hieracómpolis y Abidos podrían haber sido aliadas, o al menos compartían costumbres y creencias. Ambas tenían por dios protector a Horus, el halcón. De hecho, Hieracómpolis quiere decir ciudad del halcón en griego. Pero Hieracómpolis y Abidos quizá compartieran también al rey escorpión. Aunque es enterrado en Abidos, pudo haber llegado de Hieracómpolis. En su apogeo, alrededor del 3500 a.C., Hieracómpolis fue la ciudad más grande de Egipto, la mayor a lo largo del Nilo. Tenía todo lo necesario para ser una gran ciudad: casas, zonas administrativas, zonas industriales, vertederos de basura, cementerios, tenía de todo. Y este tipo de complejidad nos sugiere que debió existir un gobierno central muy fuerte en la ciudad. De hecho, sabemos que había muchos habitantes ricos aquí. Quizá fueran las familias de los reyes. En este ambiente favorable, las semillas de la política, el arte, el comercio y la religión, en resumen, de la sociedad, fueron sembradas para florecer rápida y abundantemente. En Hieracómpolis, los arqueólogos han encontrado las momias más antiguas de Egipto y los restos de su primer templo. Aunque la estructura no ha podido ser recuperada, templos posteriores por todo Egipto reflejarán los mismos elementos arquitectónicos básicos. Esta es una maqueta del templo de Hieracómpolis, que data del 3500 a.C. aproximadamente. Hemos podido reconstruirlo basándonos en los restos encontrados, principalmente fosos, y en dibujos del mismo periodo, que nos dan buena prueba de que podemos reconstruirlo de este modo. Este tipo de arquitectura continuó usándose a lo largo de toda la historia egipcia y se convirtió en modelo para los lugares sagrados en los templos. Fue aquí, en este templo, donde los arqueólogos descubrieron la paleta de Narmer y la cabeza de maza de escorpión. ¿Es posible que el rey hiciera ofrendas aquí? Este templo de Hieracómpolis ciertamente es un lugar donde el rey escorpión podría haber venido a rendir culto a su dios Horus para asegurarse un reinado próspero. Más allá del templo, hay más pruebas de la ciudad del halcón que sugieren que el rey escorpión nació aquí. Tenemos muchas imágenes de halcones de los almacenes de los templos y también tenemos escorpiones. De hecho, es el único sitio donde se han encontrado modelos tridimensionales e imágenes grabadas en cuencos. El motivo no está del todo claro, pero creo que es debido a que la diosa de la ciudad, que tenía forma de escorpión, podría haber sido la esposa de Horus de Hieracómpolis. El rey escorpión, tomando ese nombre, habría adquirido una imagen muy poderosa, lo cual nos lleva a creer que probablemente nació en Hieracómpolis. ¿Pero vivió el rey escorpión realmente en Hieracómpolis? Hasta ahora no se ha encontrado ninguna prueba concluyente. Lo que se han encontrado son los restos de un palacio real. Hasta ahora, los arqueólogos confiaban en las tumbas o palacios para la otra vida, para hacerse una idea de dónde vivían los reyes. Pero ahora, basándose en las tumbas, el arte y los pequeños restos, los arqueólogos pueden construir un modelo del único palacio para vivir de este periodo egipcio jamás descubierto. Encontramos pruebas de esta maravillosa arquitectura de ladrillo que llevan a esta elaborada puerta. Las excavaciones que hicimos debajo desvelaron muelles de carga e instalaciones de almacenamiento, todos los lugares donde el rey pudo haber almacenado sus excedentes y sus impuestos. Desde un lugar como este, si acaso no es el mismo, habría gobernado el rey escorpión. Probablemente este palacio del rey escorpión en Hieracómpolis
sea el modelo en el que se basa su palacio para la otra vida, en Abidos. Con lazos tanto en Hieracómpolis como en Abidos, el rey escorpión habría sido el hombre adecuado, en la época adecuada, para dirigir a una fuerza unificada contra los ejércitos de Nakada. Una batalla por el control de las valiosas rutas comerciales y riquezas terrenales, pero también una batalla cósmica entre dioses. Hieracómpolis y Abidos comparten a Horus, el dios halcón que emana de Osiris. El protector de Nakada es Set, el dios del caos, enemigo de Osiris. Hieracómpolis y Abidos tienen poderosos líderes mostrados en escenas de sus reyes presidiendo procesiones ceremoniales. Pero la gente de Nakada, en antiguo arte rupestre, es representada como cazadores y guerreros salvajes y emplumados. Lo que se produce es un enfrentamiento clásico entre las fuerzas del orden y las del caos. Una cosa es cierta: quien quiera que gane la batalla, controlará la riqueza y el poder del Alto Egipto. Año 3250 a.C. Es el rey escorpión quien da un paso adelante con una estrategia para derrotar a Nakada. ¿Cuál es la estrategia del rey escorpión para derrotar a Nakada? Basándose en la geografía de Jebel Yauti, un remoto puesto avanzado en el desierto, y en el hecho de que el retablo esté situado aquí, John Darnell cree que Escorpión lanzó un ataque sorpresa que comenzó exactamente en Jebel Yauti. La elección de Escorpión de atacar por el desierto se basaba casi con seguridad en el elemento sorpresa. Nakada tiene un gran ejército en el Valle de Nilo y podría haber esperado que si Abidos atacaba, Escorpión llegara por el Nilo desde el norte. Pero este no se acerca a Nakada por el Nilo. En lugar de eso, conduce a sus tropas a través del desierto y se esconde detrás de Jebel Yauti. El Jebel, o montaña, es uno de los únicos lugares por el que las tropas pueden subir o bajar de la altiplanicie del desierto. Este paso en el desierto es conocido como la Puerta Estrecha. Y detrás de esta puerta, el rey escorpión espera con su ejército. Escorpión intenta lanzar su ataque por la parte posterior de Nakada, llegando a través del desierto. Probablemente también sabe que Nakada tiene un importante puesto avanzado en el desierto, al oeste de la propia ciudad. Escorpión puede atacar por el desierto y evitar cualquier contacto con los ejércitos del Valle de Nilo de Nakada. Escogiendo la ruta de Jebel Yauti, también puede bajar desde el desierto al sur del puesto avanzado de Nakada. Entonces, dirigiéndose rápidamente hacia el norte, un pequeño ejército de escorpión procedente de Abidos aislaría a las fuerzas de Nakada en el Nilo de las del puesto avanzado en el desierto, logrando por consiguiente una victoria rápida y relativamente incruenta sobre Nakada. La conquista de Nakada es una ocasión trascendental. Sería la primera vez que todo el Alto Egipto estuviera gobernado por un solo rey. Para festejarlo, Escorpión desfila con el capturado gobernante de Nakada, de regreso a Abidos, y celebra la ocasión ordenando grabar el retablo. Con él, el rey Escorpión también podría haber inventado la historia. Con la persona del rey Horus Escorpión, nos encontramos en el vértice entre prehistoria e historia.
El propio retablo y numerosos elementos de su tumba, en Abidos, muestran el nacimiento de la escritura jeroglífica. Escorpión surge no solo como el unificador del sur, sino como una de las primeras figuras de la historia egipcia y mundial, sobre quien podemos decir que sabemos algo de lo que hizo. ¿Dónde? ¿Por qué? Y quizás incluso el cómo. El retablo de Escorpión demuestra ser tan importante como la paleta de Narmer para ampliar nuestro conocimiento sobre la unificación de Egipto. Los egiptólogos han creído durante mucho tiempo que fue Narmer quien logró la unificación tras una gran batalla. Las nuevas pruebas aportadas por el retablo sugieren que el proceso comenzó mucho antes. Solía pensarse en la unificación como un acontecimiento único. Simplemente fue una gran guerra, y al final, el vencedor se convirtió en rey del Alto y Bajo Egipto. Hoy en día, está claro que la unificación fue un proceso largo y elaborado que implicó muchos combates, pero también diplomacia, comercio, transferencias tecnológicas, etc. El retablo establece la victoria del rey Escorpión sobre Nakada como el primer paso conocido hacia la unificación del Alto y Bajo Egipto. Y en muchos sentidos, la consolidación del Alto Egipto pudiera ser el acontecimiento crucial para la creación final de un Egipto unificado, faraónico. Una vez que el sur del país es unificado, una vez que el Alto Egipto es un solo reino, la dominación del norte por el sur puede considerarse un hecho de antemano. Lo que Escorpión representa aquí, en versión anterior a la paleta de Narmer, es el precursor necesario de lo que se convertirá en la conclusión final e inevitable. El triunfo de Narmer sobre la última resistencia en el norte. De modo que tenemos los orígenes de la historia faraónica, los elementos básicos de la religión faraónica, la parafernalia e incluso la escena del rey blandiendo su maza sobre las cabezas de sus enemigos cautivos. En muchos sentidos se puede decir que la historia faraónica, al menos simbólicamente, comienza con el retablo de Escorpión. El rey Escorpión gobernará un país rico. Abrirá rutas comerciales hasta el actual Afganistán. Desarrolla la escritura para controlar sus riquezas. Y el arte para celebrar su poder y el de sus dioses. Construirá palacios y templos y tumbas para la otra vida. Y como se representa en la cabeza de maza, llevará agua a la tierra y riqueza a su pueblo. Es el rey Escorpión quien sienta las bases de la más grandiosa civilización que el mundo ha conocido. En la época del rey Escorpión ya estaban presentes todos los elementos básicos de la civilización egipcia. Había escritura, había arquitectura monumental, existía una creencia en la otra vida. Había un sistema de arte que permanecerá prácticamente igual durante los siguientes 3.000 años y una creencia perdurable en la importancia del rey para el gobierno y para la dirección del universo egipcio. En conjunto tenían todo lo necesario para crear una de las civilizaciones más duraderas del mundo. Mientras los arqueólogos perseveren en su búsqueda de los orígenes del antiguo Egipto, y a medida que salen a la luz más pruebas, los eruditos continuarán reescribiendo los libros de historia. Quizá al final, la persona reconocida como uno de los fundadores del antiguo Egipto sea el rey Escorpión.
Con todo lo que hemos aprendido del rey escorpión, apenas rascamos la superficie. Los arqueólogos siguen ensamblando la historia de todo el periodo predinástico. Hay al menos otras 10 tumbas reales aún por excavar en Abidos. Con tanto por descubrir de todos los gobernantes anteriores o posteriores, ni siquiera estamos seguros de que existiera un único rey escorpión. Se cree que algunos de los objetos que os hemos mostrado podrían pertenecer a dos reyes diferentes. Pero al menos sabemos que hay un solo rey escorpión en el cine. Soy yo, y me gustaría verles entre el público. Soy The Rock. Gracias por acompañarnos.